Carlos, me cansé de vivir arrendando. Estoy harta de vivir con una persona tan miserable como tú. ¿Perdonarías una infidelidad? No, no, jamás. ¿Segura? ¿Segurísima? Segurísima. Es algo que no se puede perdonar. Y olvídate de mí, no me vuelvas a buscar más. No, amor, no te vayas, en serio. Todo va a estar bien. Arregla las cosas con tu esposo, que yo no me vuelvas a buscar nunca más. Yo tampoco quiero nada contigo, Adriana. Eres lo peor que me ha pasado. Pero amor, por favor, necesito que te quedes conmigo. Entiéndeme, amor, apóyame. Necesito de ti, amor. Carlos, me cansé de ti, de tus cuentos baratos. Siempre lo mismo. ¿Que me vas a sacar adelante? ¿Que me vas a tratar como una reina? ¿Que me vas a ofrecer una vida mejor? En serio, me cansé. Pero intento hacerlo. Me quedo horas extras en el trabajo. No salgo con mis amigos. Ahorro para ti, para los dos, para salir de adelante, amor. ¿Sabes qué? No me digas nada más. ¿Con qué me vas a salir ahora? ¿Ya lograste que te salgan el sueldo? ¿O estás buscando un mejor trabajo? Carlos, me cansé de vivir arrendando. Estoy harta de vivir con una persona tan miserable como tú. En serio, me voy. Pero amor. No me toques, amor, en serio. ¿Qué no entiendes? Me voy. Amor, no. No te vayas, amor. Estamos conversando. No sé qué es lo que te pasa, Adrián. Siempre estuviste conmigo, siempre me apoyaste, pero desde hace un tiempo atrás no te importa, no te importa lo nuestro, no te importo yo nada. No, no quiero pensar lo peor, no quiero ni siquiera imaginarlo. Voy a disfrazarme, voy a seguirte porque yo sé que algo estás ocultándome. Tengo que hacerlo. Qué guapa estás. Mira, gracias. Te compré esto. Tan lindo, en serio, tú siempre súper detallista conmigo. Muchas gracias, mi amor, me encantaron. Sabes que me encanta consentirte, pero bien, siéntate. ¿Cómo están? Nosotros estamos bien, pero por favor aléjense, no tenemos dinero para regalar. No, al contrario, jovencitos, yo tengo mucho dinero. ¿Qué les parece si jugamos un juego? Por cada pregunta contestada les voy a dar $20. Yo creo, mi amor, que estaría muy bien. Aparte, no creo que sean muy difíciles las preguntas de este viejito, así que un dinero extra no nos vendría nada mal, ¿no? De acuerdo, juguemos, amor. Entonces, primera pregunta. ¿Ustedes son pareja? Claro, ella es mi novia. Correcto, esa es la regla principal para poder participar en mi juego. Entonces vamos con las preguntas. Pero ojo que ustedes no me pueden mentir, porque yo soy psicólogo y sé todo. Está bien. Dale. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Llevamos más o menos unos 5 meses aproximadamente. No, amor, llevamos 6 meses. Sí. Ah, sí, 6 meses. Lo siento mucho. No ganaron nada porque no estuvieron seguros. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fruta favorita de tu novio? Las uvas. Correcto, ganaron. Tengan su primer premio. ¿Quieren seguir jugando? Sí, está muy divertido. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la comida favorita de esta bella dama? Los mariscos. Muy bien. Llévela a comer mariscos.
Ya. ¿Quieren seguir jugando? ¿Les gusta el juego? Claro, sí, sí. Ya, correcto. Ahora vamos con una pregunta un poquito más complicada. Dime, ¿qué es lo que más te gusta de tu pareja? Empiezo yo. Bueno, pues a mí lo que más me gusta de Adriana es que siempre ha sido atenta conmigo, siempre está ahí cuando la necesito, me ayuda en todo. Aparte es muy sincera y siempre hay un tema muy interesante del cual conversar y jamás nos aburrimos. Así que yo podría decir que ella es mi complemento ideal. ¡Correcto! ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de tu pareja? Me gusta cuando salimos, siempre hacemos cosas muy diferentes. Es muy atento, es muy detallista, en serio me encanta, estoy súper enamorada de él. Pero, mi amor, tú ganaste esta vez los $20 porque tuviste una mejor descripción de mí. Correcto, caballero. Tenga para que lleve a comer a su adorada novia. Muchas gracias. ¿Quieren seguir jugando? ¿Seguimos jugando? Claro. Sí. Claro. Ahora vamos a subir un poquito más el nivel. ¿Ya? ¿Qué les parece si hacemos por $40? Y el que no adivina, 20 flexiones de pecho. ¿Están de acuerdo? Ya, dale, ya, dale. Entonces, vamos con la adivinanza. Es redondo, es duro y se lo mete hasta el fondo. ¿Qué será? ¿Qué será? Son $40. ¿Las llaves? ¡Fallaron! ¡Ya es el anillo! ¡Correcto! ¡El anillo! Y usted, joven, a las flexiones. Está bien. Ten. 20, 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, muy bien. ¿Quieres seguir jugando? Mientras haya dinero, podría jugar todo el día. Entonces, seguimos jugando. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el recuerdo más hermoso que tienen juntos? Mi recuerdo más bonito fue cuando tuvimos nuestra primera cita. Me llevó a un lugar súper mega bonito. Me llevó flores, habían globos y la comida y el vino estuvo exquisito. Fue un recuerdo inolvidable. Muy bien. ¿Y hace cuánto fue su primera cita? Hace aproximadamente unos 6 meses. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. Ay, pero por cierto, me había olvidado de pagarles. Ajá, te estabas olvidando, viejito. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Dale. ¿Qué es lo que más te gusta de tu novio? Lo que más me gusta de mi novio es su sonrisa. Desde el primer momento que la vi me encantó. Pero también tiene unos ojitos muy bonitos, pero me quedo con su sonrisa. ¿Y tú, jovencito, qué es lo que más te gusta de tu novia? Pues a mí lo que más me gusta de Adriana es que tiene una carita muy angelical y esa boquita que, da unos besos, pero riquísimos. ¡Qué lindo, jóvenes! ¡Qué lindo que ustedes estén muy enamorados! ¡Me da mucha envidia! Muchas gracias. Bueno, y hablando del amor, ¿ustedes perdonarían una infidelidad? No, yo no perdonaría. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy con alguien, simplemente yo doy todo de mí y espero que también a sí mismo me respondan de la misma manera. O sea que tú no quisieras compartirla. Jamás. La quieres solo para ti. Obvio. Muy bien. ¿Y tú, perdonarías una infidelidad? No, jamás. ¿Segura? ¿Segurísima? Segurísima. Es algo que no se puede perdonar. ¿Pero por qué? Porque cuando traicionas a una persona, siempre vas a vivir en desconfianza y siempre vas a tener la duda de si te va a ser infiel o no. Por eso, si me entero que él me es infiel, esto se terminaría aquí. ¿Y tú, has sido infiel? No, yo a ella la respeto muchísimo. Pero segura, segurísima que tú no has sido infiel. Segurísima, te lo puedo jurar. ¿Me lo vas a negar, Adriana? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué? Yo, que te me partí el lomo trabajando por ti, nunca fui suficiente para ti. Tú siempre me menospreciaste, Adriana. Adriana, a ver, yo necesito aquí una explicación. Adriana, ¿qué está pasando aquí? Tú cállate, que yo estoy hablando con ella. Pero yo necesito que me expliquen qué está pasando aquí. Esta señorita que tú ves aquí es mi esposa desde hace 3 años. Adriana, ¿es cierto lo que dice este caballero? O sea, ¿por qué nos haces esto? Amor, te lo puedo explicar, pero no sé cómo decírtelo. No, yo, la verdad, Adriana, todos los planes que teníamos juntos, hasta pensábamos casarnos y todos los momentos que hemos vivido. Amor, lo siento, en serio, lo siento. ¿Saben qué? Arréglate las cosas, porque yo desde ese momento no me voy a meter en nada. Y olvídate de mí, no me vuelvas a buscar más. No, amor, no te vayas, en serio, todo va a estar bien. Arregla las cosas con tu esposo, que yo no me vuelvas a buscar nunca más. Yo tampoco quiero arreglar nada con ella.
Eres lo peor que me ha pasado. Estos 3 años han sido los peores de mi vida. Y espero nunca más volverte a ver. Y además espero que nunca te hagan lo que tú me hiciste a mí. Ahora lo perdí todo. La traición es un duro golpe que nos enseña a tener cuidado en quién confiamos. Recuerda, una traición te desgarra el alma porque nunca viene de tus enemigos.